No. No, por eso. Hola amigos de Derry Wife, ¿cómo están? El día de hoy estamos con un nuevo formato, aprovechando que justo esta hora va a ser como de pistas y todo esto, pues bueno, quisimos estrenar este formato aquí con nuestra primera invitada, la primer persona que empezó a transmitir en este, ¿cómo le llamaríamos? Nuevo... La verdad es que no he sabido... ¿Definirlo? Yo también he estado así como de... Una cooperativa de secciones de programas, de, no sé. Que tratan de apoyar al derby. ¿Apoyar al derby? El día de hoy está con nosotros Deina. ¿Otra vez? No, mira, nunca, yo no puedo... Como nunca... Nunca viene Deina, mira. Nunca. Pero antes de entrevistar a Deina, traemos un tema bastante bueno que creo que tú nos vas a poder ayudar. Te voy a preguntar, te voy a hacer este comentario. Es una pregunta que yo considero bastante buena, bastante profunda, que te puede hacer volar. A ver. Chécate esta pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar otros a quién pertenecemos? No, la verdad no. O sea, como profundizar como, a quién pertenecemos. No, para nada. ¿Ustedes, amigos, en algún momento se han preguntado a quién pertenecemos? ¿Pertenece? Es que te abre el panorama a decir, pues a mi papá, a mi familia, a mi país, a mi equipo. Bueno, bajo. Amigas. Pero podemos pertenecer a muchas cosas, ¿no? Te voy a decir por qué, cómo nació esta pregunta. Como tú sabrás, seguramente ya viste Vikingos. No puede ser que todo termine en Vikingos, Michael. Ya tienes que superar. Te voy a enseñar otro show. Vikingos estuvo buenísimo, amigos, pero no vamos a hablar de Vikingos. Lo que pasa es que... De alguna manera, sí o no, esa serie te hace como pensar en historia, ¿noruegos? ¿No? No. Bueno, sí, en noruegos, noruegas también. ¿Qué les dice? No creo que... Si alguien se sabe el gentilicio, por favor, díganos. ¿Qué les dicen noruegos? No. Noruegos. Es que, por ejemplo, los de Dinamarca... Pero es que no les vas a decir dinamarqueses. Es ¿por? Grande, o sea, la lógica... Sí, pero la lógica sería... Es como, por ejemplo, en las puertas me decían puerta y portazo. No tiene lógica. Norugueños. Norugueños. Pero sí, ¿está? ¿Es cierto o es mentira? Obvio, ¿estás? No, obvio, obvio no, ¿verdad? No, norugueños. Creo que no. Ay, Michael, te crees todo. Es que soy una persona... ¿Sabe el gentilicio, por favor? Ah, mira, hola, Maus. Ella hola, seguramente Eduardo, sí se lo sabe. Hola, Gus. Hola, Diego. Hola, Diego. Buenas, buenas. ¿Por qué salió esto? ¿Por qué lo de a quién pertenecemos? El ver esa serie me dijo... O sea, como que me dijo, ¿no? O sea, sí te hace pensar de alguna manera... Mira, es mentira. Maldito. Te hace pensar de alguna manera en historia, ¿no? Y dices, ah, ok, ajá, me gustaría como involucrarme un poquito más. ¿A ti te pasó? No, dije quiero ir a Noruega. Sí, era noruego, pero un escandinavo. Que de hecho había escuchado que esos países tienen como tanto hombres como mujeres los más guapos o guapas. No, con exacto, yo no, lo sé. Pero justo lo tienen porque, pues, atacaban otros países, esclavizaban. ¿Y por eso eran guapos? Espérate, agarraban a las, pues, esclavas, a las guapas. Es muy relativo la guapura. ¿Es muy relativo? Sí. Es muy relativo. Más bien, yo creo que la belleza está en los ojos. Entonces, bueno, ejemplo, si te vas a poner a ver como belleza interna y... No, externa, o sea, por ejemplo, okay. Si a mí, en lo personal, me gustan las personas. Entonces, si me pones a un Bjorn... Ah, no. Okay. Mal ejemplo. Pero, por ejemplo, pones a Bjorn. No, pues sí, o sea, sí, ¿no? Sí, yo no discrimino. Hasta yo, o sea. Hasta, sí, obvio. O sea, ¿cómo? Pero me gustan más las pieles morenas, los
grandes pestañas. O sea, como rasgos un poco como árabes. Como... ¿Eh? Así. Bueno. Sí. A mí. Por eso te digo, la belleza radica en la ve. De acuerdo. Eso, esa parte de los noruegos, de la historia de los vikingos, me hizo preguntarme, ¿no? ¿Sería noruego? Exacto. O sea, quiero saber si se dice noruegos. Norueños, favor, ya nos dijeron. No sé. Por favor, alguien que pueda acceder a internet, porque a mí se me hace muy grosero que está hablando con ustedes y con Mitch y está lo googleando. Porfa, díganme cuál es el gentilicio para las personas de Noruega. Es que ¿qué noruegos escuchan? Mientras voy a decir norueño. Norueños. Me gustó la... Bueno, gracias. Bueno, ajá. Bueno, ok. Estábamos navegando en esa parte de la historia. Sí, es noruego, historia. Mira. Sí, es noruego. Muchas gracias, Ana, mira. Ana. Okay. No podía vivir. Ya vas a poder dormir ahora sí. Estaba como deambulando en esta parte de la historia. Uh-huh. Y dije, ok, es que esa parte de... La parte de vikingos que aquí fue donde me llegó, la fidelidad, ¿no? El serle fiel a algo, a alguien, a un rey, a un... Bueno, pues, uh-huh. A todos, ¿no? ¿A quién le deberías de ser fiel? Entonces, me cambié de escenario y dije, ok, eso fue, ok, sí, vikingos, y sí, ya toda la historia y ya más. Ok, pero ¿qué pasó en México? Entonces dije... ¿Cómo en ese tiempo? No, bueno, sí como en ese tiempo, o sea que ya investigué en qué tiempo estábamos. ¿En qué tiempo estaba hablando? Todavía estábamos en... Yo no sé, o sea, se supone que ya lo vi, pero no me acuerdo que... En el espacio y tiempo que está ubicado Vikings, de Vikings, no tengo la... Según yo andábamos como por aztecas después de los aztecas. No sé, a mí me cuesta muchísimo trabajo, o sea, la maestra, la okay. Me cuesta mucho ver como... En los 1200 esto estaba pasando en Francia. ¿Acá? ¿Y en México estaba pasando? O sea, no, en mi cerebro difícil, son okay. dos planetas. Como que la historia, primero pasó la de este país y luego la de este país. Perdónenme. Por cierto, Eddie dice que no te metas con los noruegos porque su test. Mi test dice que es 12%. Es 12% noruego. Es verídico. O sea, yo confío. Perdóname en ese por test, estar dudando. Porque mide test. La simétrica de tu cara, entonces dice, oye, tú debes. O sea, yo soy. Ok. Bueno, pásame ese test, Eddie. Pensando, amigos, en esa pregunta, ¿a quién pertenecemos? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién le deberíamos ser fiel? ¿Pero pertenecer de qué? Okay. Ok, ¿no? Ya. Entonces dije, ok, bueno, esos eran los noruegos. ¿Qué pasó en México? O sea, nosotros, ¿qué onda, no? Pasando? ¿Qué estaba pasando? Fui retrocediendo, revolución, etnia. Retrocediendo, ¿no? Así, porque todos se atacaban, o sea, así como pasaba ya aquí también había guerras. De repente llegaron los españoles, pero dije, porque justo estábamos buscando también, pues fue cuando tú viniste. Güey, te estábamos... estás hablando solo. No. Solo te estoy escuchando. ¿Te acuerdas? Que estábamos buscando así como el día que naciste, en la hora que naciste, en el lugar, esta es tu estrella, y entonces ya. Eres signo, así, tu signo, que pero así súper. Que no soy acuario, soy Piscis. Exacto, ¿no? Entonces estábamos justo hablando sobre a quién pertenecemos, y entonces dije, bueno, en México, ¿a quién le deberíamos ser fieles? Ah. España, dije, ok, pero después vino en mi cabeza todavía todo este tema de todas las culturas indígenas y que estaban tratando de defenderse, toda esta parte, así como, fui retrocediendo. Estás mezclando historia de México bien brutal. Ajá, no, estoy de acuerdo. Ajá. Todo lo que ha pasado, me fui retrocediendo porque también llegué con lo de, que ves que dicen que según Quetzalcóatl, según había sido como un vikingo, hay una teoría, ¿verdad? Viajes de etcétera. Okay, entonces me quedé, vámonos retrocediendo cada vez más y más. Dije, ¿quiénes fueron los primeros pobladores como de este terreno, no? En donde ahora estamos viviendo. Ya sin tomar en cuenta, bueno, ahorita se va a hacer otro desvío de historia, pero dije, bueno, que okay, los primeros pobladores se supone que los olmecas, que estaban como por ahí del menos 2500 antes de Cristo y estaban, y antes de ellos como que hay indicios, ¿no? De cazadores que no una cultura como tal, pero indicios, ¿no? Entonces, así me quedé, dije, ¿qué pedo? O sea, éramos un pueblo como por allá, por el norte, y fuimos separándonos, y para allá se fueron los mexicanos, bueno, como paches, y para acá se fueron como los olmecas y toda esta parte hacia abajo, y así como de, ¿a quién pertenece? O sea, en realidad, como... ¿Qué te dice tú?
Mi corazón ya tiene una respuesta. Mixteca. Ok. Justo, es que justo está diciendo, bueno, entonces tal vez por los apellidos, ¿no? Como dijo Eddie, así me puse, bueno, ¿este apellido de dónde es? Y bueno, ¿cuál fue la primera, cuándo fue la primera vez que llegó este apellido? Ah, yo, me puse a hacer todo un así y dije, es que esto no. O sea, porque todo, o sea, esa persona que, porque justo leía, ¿no? Mi apellido, la sí, primera vez, la primera vez que se escuchó fue como por otro país y fue en los años, la verdad, y dije, no sé si yo me relaciono con esa persona de apellido por ahí. Me queda así como, bueno, ¿a quién pertenecemos? ¿Sabes como que, por ejemplo, como la comunidad, que es muy probable que si encuentres Cohen, no sé si es otro Cohen, sean familia? Ok. Pero, por ejemplo, en mi caso, Hernández, familia de... No, de acuerdo. Pero es que está muy difícil está ya encontrar. Está muy difícil como encontrar. Por apellidos. Entonces, imagínate, o sea, no es que esta sea mi solución, pero justo el no saber como a quién pertenecemos me llegó a esta... Esta no es mi respuesta, pero sí creo que... Dice Ana, los dinosaurios y nos dejamos de problemas también. Es que por ahí voy. Pues muchas gracias por dinosaurios, conectarse. Gran programa. Pero lo que... Mi pregunta, y eso se los digo, es cómo compruebas que no, ¿no? Así como dicen lo de, a ver, comprueba que Dios no existe. Aguas con Dios. No, por eso digo, a ver, esto que te voy a decir... Esto que te voy a decir, ¿cómo me compruebas que no es cierto? ¿Ok? Ajá. ¿Cómo me compruebas que una raza extraterrestre no vino? Hay una teoría que dice que... No vino y nos colocó aquí, en este, así como, Poblen, porque yo de repente voy a regresar y me los voy a llevar, o ustedes son abono para algo, ustedes son mi comida, ¿verdad? Ahí crezcan, y yo cuando ya sean muchos, voy a venir por ustedes. O sea, ¿quién nos dice que el día de mañana no va a llegar una pinche nave y va a decir, vénganse todos porque ustedes son nuestros, nosotros los creamos, somos... Entonces, cuando empecé a hacer como todo ese movimiento de historias en quiero mi cabeza, todo ese mestizaje. Y mientras todo eso pasó. Porque por si supuesto. Estabas, si estabas sobre todo esto, se te ocurría. Tengo varios libros que puedes ocupar tiempo para leer. Caldo de pollo. Ante el enigma. Ajá. Ante el enigma. ¿De a quién pertenecemos o a quién nos deberíamos de sentir parte? Mi única respuesta, la cual me dejó dormir y sacar de mi cabeza todo ese debraye. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. No. Ya, por favor, sal de mi cabeza y déjame trabajar. A ver, ¿qué fue? Pues a uno mismo, güey, o sea. ¿Que pertenecemos a uno mismo? A uno mismo. O no sea, sé. ¿No sabes? Es que creo, bueno, pero okay. Pensando que somos seres sociales. Ok, ve, chécate, antes ver, de que ver, lo digas. A ver. No, o sea, perdón por interrumpirte. Mi respuesta es a uno mismo. Machista. O sea, yo lo que creo, ¿a quién pertenecemos? A uno mismo. Deina nos va a decir su respuesta y si, amigos, si ustedes tienen alguna respuesta mejor o algo que profundice como el de los dinosaurios, ahora escríbanla, la vamos a discutir. No ahorita porque hoy vamos a entrevistar a Deina, pero quería justo iniciar esto con esta gran pregunta. ¿A con quién este pertenecemos? Pleito. Con este pleito. ¿A quién pertenecemos? Yo creo que en realidad pertenecemos a las personas. O sea, por ejemplo, naces y te crían en un plano ideal, te crían tus papás, pero después empiezas a convivir con otras personas y a tomar como cachitos de esas. Entonces, cuando empiezas a tomar esos cachitos, por ejemplo, creo que uno no es uno mismo, sino el resultado de todas las personas con las que has interactuado. Entonces, por ejemplo, pongamos todas las personas que has conocido en el derby, todas tienen las personas muy cercanas, todas tienen un cachito. En el mejor de los sentidos, no quiero que vayas. O sea, no. ¿Pero en qué momento? Así son. Está Eddie, Tagle, Pony, Nicole. O sea. ¿Pero en qué momento en mi cabeza dijo eso? O sea, tú eres un. Ok. X. ¿Te comiste unos brownies de viaje de 4 días? ¿Te aceptaste? Quiero que hablemos. ¿Verdad? Porque yo. Licenciada. Pues, yo también le creo. Echó? Yo también creo. No, que... yo primero. Y entonces, que en realidad. Es decir, perteneces a uno mismo, pero como un ser social no puedes estar aislado. O sea, okay. Le pertenece. Somos como todo con las personas. Por ejemplo, a mí me preguntas, ¿no? ¿Quién pertenece? ¿Y a mis papás? ¿Esa es tu respuesta a tus papás? No. Pertenezco a todas las personas que han interactuado, que han sido cercanas a mí. Porque también puede ser, por ejemplo, que conozca, por ejemplo,
personas en mi trabajo que no son de mi área, con ellas no ha habido una interacción como real, digamos. Entonces ellas no pertenecen. Pero conviviste con ellas. Ah, pero como no hubo como clases sano o un... Bien. Ajá, okay. Pertenezco a mis alumnos, porque con ellos ya he convivido y ahora ellos pertenecen, porque hubo algo de mí que yo ya dejé al educarlos, al enseñarlos, al jugar con ellos. O sea, sí. Tú les dejaste un cachito tuyo. Y ellos a mí. En realidad pertenecemos, somos como... Pero eso es como tendencia, pues, enseñada. Tendencia. O sea, creo que nosotros somos el resultado de las personas. Pero no precisamente tras. O sea, no vas a ver un rasgo en un niño y va a decir, claro, huevos en la reina. Okay. No, simplemente vas formando un... Por ejemplo, seguramente tú aprendiste algo de mí, yo aprendí algo. Que no nos damos cuenta. O sea, okay. Que no vas a decir, esta huevo que lo aprendí de Reina. Ah, okay. Bueno, poner GIFs en Instagram. Pero era porque no tenía internet. Ok. Pero, yo sigo defendiendo mi punto de que pertenecemos a uno mismo. El vivir, justo es lo que me martirizó durante 4 días en mi viaje del brownie. Pertenecer a uno mismo. Es, ¿no es que, un poco narcisista? Pero es que a quién más le deberías como ser fiel, o a quién más debería. Estoy de acuerdo en que, justo voy a contar una historia. El por qué, una historia, exacto. ¿Por qué llegamos, por qué también llega a esta parte, no? Estaba muy drogado. Y cuando era muy pequeño, recuerdo que en algún momento mi papá me hizo un comentario de que ¿por qué nosotros como mexicanos deberíamos de estar... las palabras que utilizó fueron groserías, pero ¿por qué deberíamos de ser lambiscones con como otros países, no? Tipo Estados Unidos. Ah, bueno, a ver, okay, termina. ¿Por qué no? Se me va a olvidar, se me va a olvidar. Y apúntalatelo. ¿Por qué nosotros tendríamos que aprender su idioma? ¿O por qué nosotros tendríamos como que estar como a sus órdenes? Es esto de cuando viene el extranjero y se molesta por cualquier idioma. ¿Por qué no hablamos su idioma? Exacto. Y es como, güey, estás en estás México, aquí, tú deberías, ¿no? Sí. Entonces, ese fue su comentario y me acuerdo que ese comentario de alguna manera sí me generó, o sea, como que una cosa en la cabeza de pequeño. Y justo crecí diciendo eso, ¿no? O sea, pensando el, oye, ¿por qué yo tengo que ser menos que el... Si puedo demostrar que soy igual o bla, 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 ¿no? Porque yo tengo que eso me afectó mucho, porque yo decía, porque yo tengo que aprender su idioma, porque esos güeyes no aprenden el mío. Se quieren comunicar que ellos aprendan el mío. O sea, yo porque, y mucho tiempo, de hecho, viví como bloqueado a esa parte. Y hasta que te das cuenta, crees, dices, ok, bueno, sí, necesito. O sea, sí está bien que yo sea súper fiel y lleve mi país en sangre. Pero es un nacionalismo. Yo estoy muy en contra del nacionalismo. Okay. Yo estoy contento de ser mexicano, quiero aclarar, mucho, muy contento de ser mexicano. Es que, ¿qué es el... las personas con las Chile, que convives. No, las personas con las que convives. Y justo... ¿Ya no te llevarías bien con un Guatemala? Pues no estamos conviviendo en el mismo país, bajo las leyes, pero justo por lo cual me siento contento. Es que todo ha sido, justo te digo, fue un viaje de 4 días, amigos, en donde estuve... regresando y yendo en el tiempo, así como allá para acá. Y justo mi conclusión en cuanto al patriarcado, ¿no? Okay. Mi conclusión en cuanto al nacionalismo fue, me gusta, me siento honrado de ser mexicano en esta época en la que pues nos estamos como de alguna manera conectando al mundo. O sea, no tenemos 50 años con internet. O sea. Estamos bueno, apenas, si no más. Internet con yo en la prepa. Estamos apenas entendiendo cómo piensan otras culturas, tratando de comunicarnos con ellos. Y creo algo que me gusta mucho de esta etapa en la que estamos viendo de México, de su historia, es que hay muchos mexicanos que de alguna manera ya se ponen a competir contra otros, bueno, en otros foros, contra otros potencias mundiales, y de repente ellos salen súper destacando. Entonces me gusta, destacados, entonces me gusta esa parte, esta etapa de México,
que me gusta decir somos mexicanos, estamos teniendo un cambio cultural que tiene días, bueno, pocos años, o sea, me gusta. Bueno, primero. Ok, a ver, esto de ser lambiscón, esto de ser lambiscón viene desde porque, pues, de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, los señores blancos. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros mismos terminó mala cultura de decir. Es correcto. Entonces, nos viene desde ahí. O sí, sea, sí, es una sí, cuestión sí. cultural. Por de eso acuerdo. Esto de, ¿por qué somos lambiscones en otros países? ¿No es qué? Porque además, fíjate con quién somos serviciales. Somos serviciales con países sudacos. Bajos, ¿no? Sí. No somos serviciales con guatemaltecos. Con igual que... No somos serviciales. Somos serviciales con pieles claras. Es cierto. Estados Unidos, Canadá. Entonces somos serviciales con pieles claras. Es una cuestión. Sí, de años. O sea, y ahorita, por ejemplo, como que se empieza a quitar, pero va muy lento. Muy, muy lento. Tan solo fíjate cómo nos trata. En centros comerciales, ¿a quién sigue los de seguridad? ¿A las pieles claras o a los tatuados? ¡Ey! Sí, según yo, a los tatuados, ¿eh? Sí. Yo la única que escucho la voz de Day. ¿Nada? ¿Qué? ¿Me escuchan? Luis Miguel Díaz Martínez. Pero no sé, ¿por qué estamos usando el mismo micrófono? ¿A Mitch lo escuchan bien? Si me escuchan bien a mí, entonces es el mismo. Ajá. Bueno, la colonización, desde ahí nos viene. Luego, de ahí soy tu... ¿a quién siguen? O sea, pero es una cuestión cultural. Y también nosotros, entre nosotros... Sí, dos. De acuerdo. Esto de decir, no, los mexicanos ya estamos sobresaliendo en tal sí, plan, en eso que... A mí me cuesta mucho como, ¿por qué te llenas de orgullo de pertenecer a un planeta? O sea, como de casualidad nací. Bien pudiste haber nacido en otro lado y daría lo mismo. A mí me cuesta ser mexicano. Es un privilegio. Ok, de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo. ¿Por? O sea, bueno, yo no, se me... Pero ese es un rollo que hablaremos aquí, amigos. Pero esto de, por ejemplo, en ahora que soy esta millennial que ve mucho, veo así como alguna chica que hace comedia muy, muy chistosa y ponen así como, ¡orgullo mexicano! Eres una chica haciendo voces. O sea, es cierto. Sí. Como esto de, ¡no! ¡Los salvadoreños somos mejores! ¡No! ¡Los colombianos! Y digo, pero esto de ensalzar su nacionalidad se me hace como muy burdo. Sin final. Eres una persona. De acuerdo. Y esto, por ejemplo, ahorita mientras Mitch preparaba todo esto, estaba yo viendo una película. Y es como muy de, tengo que proteger esta tierra y mi país. ¿Por qué una tierra y ese país? O sea, estás matando personas, defendiendo un cacho de tierra en el... No sé, me cuesta mucho. Y por ejemplo esto de decir, ¿a quién pertenezco? Y decir, soy mexicana. ¿Soy mexicana, padre? Pero así como para defenderlo, o sea, yo no mataría a alguien que venga y queme la bandera. Ok, sí, sí, exacto, hay como límites, ¿no? La letra al himno nacional, o sea, yo como, ah, okay. Tal vez me molestaría, pero diría como, pero, porque me molesta, porque me lo inculcaron desde pequeña de decir, eres mexicana. O sea, ser mexicana es un privilegio, pues ser piteña es un don. O sea, me lo inculcaron sí, desde sí, chiquita. Sí. De verdad lo pienso. ¿A quién pertenece? Yo soy más de que... Por ejemplo... Estás viendo que es a ti mismo, porque al no estás diciendo como... Soy mexicana, no siento... Pero, sí hay algo, pero no... Como lo más grande. Uh-huh. Yo por eso sigo diciendo que es a uno mismo. Ah, es que tiene un seguro... ¿Me acerco más? ¿Ahí ya me escuchan? Vamos, o sea, no voy a hablar más fuerte. Último. Ah, bueno. Voy a hablar más fuerte, amigos. Sí. Ok. Ok. Entonces, ¿qué? Sí, se mutean. Es por eso. Vamos a hablar más.
Necesitamos hablar más fuerte. ¡Ay, no sé! ¡Siento que voy a gritar! Vamos a quitar, amigos, filtro. Se supone que con este ya cualquier sonido ya debería de entrar. O sea, ah, mira, no, sí. ¡Ok! No, ¡entonces voy a hablar ya así! No, ya cualquier sonido debe de entrar, pero incluso si hacemos esto... No lo ven, pero Mitch le está pegando una mesa. Al escritorio. Que no, 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 ah, espera, al escritorio. Duh. Ok. Pero, ¿ya nos escuchan bien? Se supone que ahora ya escuchan. Ándale, así. Sí, más fuerte. Sí, ahorita en este momento que lo acabamos, que ahorita ellos apenas ya, les mira, ya están se escucha llegando. Bien. Sí, ya. Ya. Vale, gracias. Gracias. Entonces, sí. ¿Qué? Ah, no, no, ya estaba yo diciendo. Okay. Que, por ejemplo, no es Ceci y Juli. Son argentinos. Pero también siento que pertenezco un poquito a ellos por la convivencia que tuvimos. A Yuli, que tiene ascendencia italiana y que Yuli nació... ¿Yuli tiene ascendencia italiana? Pues por eso viven allá. Bueno, por eso pudieron irse como para Yuli. Allá. Yuli tiene ascendencia italiana y por eso es que pueden estar ¿dónde allá? ¿Dónde piensas que está Nueva Zelanda entonces? Pues porque eso está como allá arriba, ¿no? Lo que Italia quiere, lo que sí es la es, botita. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, pero eso le da una... O sea, Italia, que es la botita, está dentro de toda la ¿cómo parte... ¿Cómo lo repites para que vean que sabes que Italia es la botita? Sí, pero está dentro de toda la parte del reino de... ¿Cómo se llama? Please, termina esa oración. Donde utilizan euros, ¿ok? Entonces, ella tiene como la posibilidad de ir a cualquier lado que quiera por allá, sin una restricción, porque ella tiene la nacionalidad. Bueno, estaba como buscando la nacionalidad. Esa parte no sabía. Bueno, ok, no tenemos que hablar con ellos, pero yo creo que es difícil decir. Yo creo que pertenecemos a uno mismo que por esto, ¿no? O sea, porque al final sí perteneces a tu familia, pero incluso los familiares se pelean, incluso se separan y se odian y dicen ya no te quiero volver a ver en la vida. Y entonces... pues al final te quedas, o la pareja, ¿no? La pareja por alguna extraña razón se va, entonces al final te quedas. Entonces, yo creo que a quien terminamos perteneciendo, para no decir y no vivir con el miedo de el día de mañana van a venir los extraterrestres a reclamar de que somos de ellos porque ellos pusieron la semilla aquí en la Tierra, pues para no vivir con ese conflicto, creo que la respuesta más fácil, aunque como dices, tal vez sea algo narcisista, es pertenecemos a uno mismo. Uh-huh. Porque en realidad no le debería, o sea, sí me siento convencido de seguir a un grupo, de seguir a un país, de porque estoy aquí, y aquí fue donde nací, aquí fue donde me tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Para que vean de qué edad somos. Exacto. Porque entendí la referencia. ¿Sí? Ok. Yo creo que la respuesta es a uno mismo. Uh-huh. Pero, como te digo, déjenos por favor sus comentarios. ¿A quién creen ustedes que pertenecemos? Y los discutiremos, ya sea al ratito o en el siguiente capítulo. ¿Estás está de acuerdo? Bien, está bien, está bien, está bien. Pero, amigos, el día de hoy, ¿a quién creen que tenemos aquí? ¿A quién? ¿Quién más viene? ¡A Reina! Los extraterrestres están entre nosotros. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Leyendo... Yo soy muy miedosa, pero así... Muy miedosa. De que se va la luz en mi casa y bueno, hasta así, 4 p.m. se va la luz y bueno, hasta mañana. O sea, me da muchísimo miedo la oscuridad, el suspense y todo esto. Y me puse a leer teorías de reptilianos. Ok, ya. ¡Error! Ver, no, ¡error! No, ya te fuiste a otro lado. Okay. Y entonces, ajá. Ahora, Harry y Meghan de la corona inglesa renunciaron al reinado y no sé qué, y se fueron a vivir a Estados Unidos, de Norteamérica. Sí, sí, sí. Entonces... estaba viendo a la reina y dije, ¿ya cuántos años tiene la reina? Y me puse a leer teorías de que la reina es reptiliana y dije, todo encaja perfecto. No, o sea, no, mal. Pero yo también creo que los extraterrestres están entre nosotros. ¿No llegaste a esa parte de YouTube en donde de repente ya te dicen que hay videos de reptilianos y es como, no sé, No. ¿Cómo se llama? El que da las noticias y de repente se ve como su ojo así como que o sea, cambia. ¿Como el de Men in Black? Sí. No, me puse a ver Bridget Jones. Okay, para calmarme. Sí, bueno, no. Todavía hay un lado más oscuro en YouTube que te habla de, bueno. Ay, no. ¿Dónde no ves voy esas a ver. Cosas? No, pero Magali, yo también creo que los Todos. Extraterrestres están entre nosotros. Bueno, ya. ¿Qué? Ok, ahora sí. ¿Quién creen que está con nosotros?
Ay, me aplaudo sola. Ah, no, espérate. Yay. Deina, y el día de hoy, Deina vino Nunca había para. venido. Nunca había Me venido. Esta es la dejabas. primera vez que Deina viene a este programa. Bueno, que de hecho sí, porque este programa se llama Lo Nuevo de Derby Wife, que es un nuevo programa y He no venido habías a estado. todo lo que se Lo ha que es de ocurrido en Derby este canal. Wife. Y viene a presentarnos un programa que, pues bueno, yo quería hablar, bueno, quería como mencionar como más o menos de qué va, pero creo que tú serías la más indicada decirnos de qué va tu programa. Okay. Bueno, se llama Un bebé de 1560 semanas. Es, bueno, 1560 semanas se traduce en 30 años. Entonces, bueno, más o menos en 30 años. Entonces estaba, un día me estaba quejando amargamente con Mitch de que todo es muy caro, que cómo es posible que los jitomates se echen a perder tan rápido, que por quién es quién es Hacienda y por qué me quita dinero, y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué? No entendí. ¿Yo? No sé. Ah, los bebés, me imagino que los bebés de 1560 más. Entonces, Mitch salió con esta propuesta. Bueno, hace como, ¿qué será? Como 2 meses me platicaste, ¿no? Como 2 meses me empezó a platicar la idea que tenía para un proyecto y me dijo, ah, pues bueno, van a ser como distintas secciones. Entonces, no sé si te gustaría. Ah, mira, sí, el bebé, sí. Somos varios, somos varios. Me dijo, a ver si te gustaría un espacio y no sé qué. Y entonces me quedé pensando y dije, a ver. Tiene que ser algo que yo sea una experta en el tema. Y dije, pues lo que estudié, ¿no? Educación especial. Y dije, no, bye, no. No, se me hace muy aventurado hablar de educación especial. Y luego dije, ¿para qué soy buena? Y sigo sin poder contestar la pregunta. O sea, siento que tengo como muchos datos inútiles en la cabeza. Interesantes, pero inútiles al final del día. Que tengo verborrea. Que me puedo pintar la mano derecha bien, porque es difícil pintar la mano. O sea, así, ¿no? Es difícil correr con tacones. ¿Alguna vez lo has hecho? Ay, no. Okay, es difícil. No, no, no. Pero, ¿tú lo has hecho? ¿Por qué sabes que es difícil? Es Qué difícil. versátil, qué versátil. Y entonces se me ocurrió, pues, hablar de las peripecias, problemas, porque a Mitch me regañó que porque uso palabras Yo que sí no lo debería. entendía. No es cierto, lo busqué en Google. Así, Google, voy a tener suerte. ¿Qué significa peripecias? Y entonces se me ocurrió, el rango de edad de mis amigos oscila entre 1560 semanas. Entonces, platicando con mis amigas, veo como todos los problemas que todas tenemos y que son como parecidos. Sí. Y entonces dije como, me voy a quejar. Para eso soy buena. ¿Qué es lo que se hace Para mejor? quejarme, para chingar. Para que me den soluciones mientras me quejo y Okay. enojarme de que me den soluciones mientras me quejo. Entonces, sabía que tu andar en tow tenía mucha práctica, Mitch. ¿Por qué creen que puede así andar en tow stops tan fácil? Pues, tacones, tacones. Bueno, y entonces este proyecto que quise empezar es hablar de los problemas y de las cosas que pasan por nuestras mentes cuando tenemos 1560 semanas. Y lo quise plantear así porque una de mis mejores amigas está embarazada y me da mucha risa porque Todo se todo es mide en en semanas, semanas, todo lo habla sí. en semanas. Entonces me dio como mucha ternura y pues ya, o sea, mi programa va a girar en torno a los problemas que pasan cuando tienes 30 años. ¿Por qué no tenemos seguro médico? ¿Por qué los boomers nos dicen como son una bola de flojos? Y es como de, güey, no tengo prestaciones, prácticamente soy un freelance. Somos la generación más preparada y con menos oportunidades. Porque toda mi inversión en realidad lo traigo tatuada. O sea, Aquí una está mala seguro mi dinero, ¿no? inversión. Aquí ya Aquí aquí lo no, 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 de veo. aquí no se Aquí lo mueve. veo. A ver, quítamelo, Cóbrese con este brazo. ¿Qué? Entonces, como todas esas peripecias. Y pues sí, creo que soy buena para quejarme, para chingar. Y ya. Así fue como así fue como nació. Así fue nació. como nació. Fue platicando con Mitch y con Sophie. Y ya, voy a hablar de eso. El tema del siguiente miércoles. Justo esa iba a ser la siguiente pregunta. Ah. ¿Cuál y si nos podrías brindar? Sí, les voy a decir Por lo que cierto, es. no lo olviden, este miércoles a No me acuerdo la las. fecha, pero Pero es este hoy es miércoles, ¿no? 2. El lunes es 15, 17. 15, 6, Miércoles 17. 17. Ajá. Miércoles 17 a las 8 p.m. por Derby Wife.
voy a estar platicando sobre los bebés. Y Ok, qué porque los fuerte. bebés de 1500 semanas no queremos bebés. Bueno, no todos, no puedo generalizar. Pero no manchen, me aventé un research de la tasa de natalidad de bebés y está. Por un lado, digo, Thanos estaría muy orgulloso de nosotros. ¿Por Ya no qué? tendría que matarnos porque hay muchísimas personas que ya no quieren O tener sea, bebés. ya ha disminuido. Ya. Excelente. Esa es una. Y otra, el motivo por lo que antes se tenían bebés está muy extraño. O sea, yo lo leí y dije, o sea, no era amor. Ok, era como, ¿a quién le voy a dejar las tierras? Ok. Entonces, sí, también Sí, tengo tienes datos razón. un poquito perturbantes en cuanto a tener bebés pasando cierta edad. Que, bueno, Y casos bendiciones, de ¿no? los que... Bendiciones a los que quieran tener bebés. Y así. Ese va a ser el tema de la siguiente semana, miércoles 17 a las 8 p.m. en este canal. ¿Dónde está Derby? Ahí. Ay, ay, ay. En ese canal. Ahí vamos a estar platicando. Y ya. Listo. Amigos, no se lo pierdan, por favor, este miércoles. El programa de Dana va a estar buenísimo. Bebés de 1560 semanas. Esta no va a ser la primera vez, seguro. Bueno, esta sí es la primera vez, pero no va a ser la última que te tengamos por aquí Ay, novio, en no, alguien va este. a No. cancelar y voy a Y venir va a yo. aparecer de nuevo Dana por aquí, no Obvio. se preocupen. Obvio, sí. Pero cuando empezó a hablarnos de este, ¿cómo llamarlo? ¿Podcast? No, porque sí me ven. ¿Streaming? Es como un streaming. Es como Ajá. un podcast de streaming. Es como un video educativo, pero no educativo. Me sentí Es que no sé, identificado, ¿ves? me Es que, sentí, es ¿ves? que, ¿Ves? No sé cómo decir pero qué somos. es que justo la tecnología nos rebasó, entonces ya Apaguen la cámara y soy un podcast. exacto, o sea, Huevo que hay sí. nuevos conceptos que Ajá. estamos apenas entendiendo y que apenas se están Ya desarrollando. somos esos señores. Ya somos esos Ya somos señores. esos señores. No se pierdan, por favor, este miércoles el programa de Dana, que va a ser por aquí, por Derby Wife, a las 8, y nosotros, antes de despedirnos, como Video ahora, video podcast. podcast, exacto, ese sería como la forma de definirlo. Como ahora todos los invitados que vengan van a tener que contestar una pregunta. Es una pregunta random, ¿eh? O sea, te puede tocar cómo se llamaba tu primer mascota No es hasta... cierto, no es No, cierto. No viene no, esa esa no pregunta está porque aquí. yo las hice. Yo las hice. No es cierto. Pero entonces o sea, a ver, A ver, a hay ver. una regla, solo hay una regla. Si la pregunta que sacas no la quieres contestar, No la quiero no, o contestar. sea, no la dices esta No, o sea, sí, no la no. quiero contestar. No, no Ok, es cierto. ok. Ajá. Si la pregunta que sacas no la quieres contestar, entonces debes de contestar otras dos, Ah, no. ya las que sean, o Y sea. si no quiero contestar dos, tengo que Digo, contestar pues cuatro. cuatro, güey, o sea, todas, que no tengo, Dos y dos yo son creo que cuatro, tengo unas cuatro y dos 10. son seis. Seis y A dos ti son te ocho. diría que terminando, o sea, que me dejaras una pregunta que en algún momento alguien random le Ah, va, fuera a va, 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 tocar. va, va, Espero tu aportación, va, va, aparte de va, va, esta. va, va, va. Aparte de esas 10, va, 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 Entonces, va, va, bueno, va. aquí está. Tingiringiringi. Todo súper Ya desinfectado. que sea lo Me que lavé Dios las quiera. manos. No sé. ¿Qué dice tu pregunta? Dice, cosas que desearías dejar de hacer. Eso está fácil. No, no es como algo que dirías así de, ay, no mames, mi primera vez. Y sigo siendo virgen, ¿qué te pasa? No, por eso, o sea, no tendríamos de qué Ay, hablar. ay, ay. Cosas que desearías dejar de hacer. Híjole, me gustaría dejar de ser tan coyona en algunas cosas. O sea, como que venga mi jefa y me regañe por algo que yo sé que hice bien y decirle, ok, sí. Como. Ah, okay. Pero ¿por qué no te enfrentas? ¿Por Porque qué está muy no? enojada cuando me lo dice. O sea, pero si no lo hiciste bien. No, es que yo tenía la razón Okay. ¿Y te y me regañan por algo regañó, en o sea, me especial? regañó por culpa de otra persona, pero yo era la encargada de que esa persona hiciera el trabajo bien. Pero esa persona no hizo el trabajo bien y entonces mi jefa no va a venir a hablar Con con la esa de la persona. No, pues cadena, la de la última en la no, cadena ya va. alimenticia. La Y entonces, responsable eres exacto, tú, Reina. Sí, entonces me sí, regaña a sí. mí. Ya después yo fui y regañé a esta nana. Ay, no, no creo que nadie del trabajo me esté viendo. Ya después fui, no la regañé, porque, pues es, o sea, soy de esta idea de que más que regañar es como decirle cuál fue el error, no lo vuelves a hacer, ¿no? Es Okay. como esto de, no me regañes, explícame
y si después lo hago mal, entonces ya me regañas. Párteme nada. No había pasado. Entonces fui y le expliqué, oye, persona, así y así y así. Ah, ok, sí, no, es que... Y después ya mi jefa se dio cuenta que no había sido como mi error, o sea, que yo había dado la indicación bien. Pero que... Y sus disculpas fue decir, voy a pedir helados, ¿quieres uno? Y solo me compró a mí. O sea, está bien que sea yo gorda, está bien, está bien. Pero a mí sí me hubiera gustado como, oye, discúlpame, bla, bla, pero no tuve las agallas de confrontarla y decirle como, oye, no me equivoqué, o sea, lo hice bien. Tampoco esperaba como que me dijera como, ah, no, sí lo hiciste bien, ahí enfrente de todos. Lo que me molestó o lo que me hubiera gustado cambiar es dónde me gritó, ¿no? Ah, porque además me gritó. O sea, me gritó enfrente de los que yo tengo que dar indicaciones. Entonces es como, güey, no me vengas a regañar enfrente de todos a los que yo tengo que venir a dar una cara de jefa, ¿sabes? A veces, o sea, sí, a veces cuando como, si se vuelve a preguntar, si sale. Ese es mi aportación. Ajá. A veces cuando eres jefe, digo jefe, o sea, no porque... te dirían, ¿no? Ahorita ya eres un líder de un equipo, bla, bla, bla. Cuando eres jefe, tratas como, es que es cultural, o sea, los jefes lo que hacen es, te gritonean y tratan de imponerse enfrente de ti, de tu equipo, para que sepa quién es el que manda, quién es el dueño, que todos somos obreros en este... O bueno, sea, sí, pero... Esa es como una actitud de jefe, de ir y decir, o sea, no es como de, oye, Deina, ¿puedes venir dentro de mi oficina? Sería o vámonos para que vamos a hablar, ¿no? Ajá. No enfrente de todos, ¿por qué exponerlo? O sea, y no creo que ella haya dicho como de, voy a exponerla a ella enfrente de todos, les voy a decir que es una tonta y que hizo esto mal. No, es que, ¿sabes qué? Es muy visceral. Ajá. O sea, entonces, lo que yo pensé fue, no soy yo, o sea, no es algo que yo tengo que cambiar, es ella. Entonces, no lo voy a tomar personal. Pero, por ejemplo, después yo ya agarré a esta persona que se equivocó y le dije, oye, así, o sea, pero no veo la necesidad de exponerla enfrente de todos. O sea, y creo que es como una regla de los deportes, de felicitas en público y corriges en privado. Pero, por ejemplo, en esa circunstancia. Tal vez ella nunca jugó un deporte y no lo sabe. Ay, seguramente no, mi jefa, o sea, yo la veo y es obvio que jamás ha practicado un deporte. Luego, por ejemplo, esto como demostrar que algo me está haciendo sentir incómoda, como que quiero quedar bien con las partes afectadas. Sí, sí, sí. Y por quedar bien, quedo mal con ambas. O sea, por no como apegarme a lo que creo y a lo que quiero, por decir, bueno, es que se va a molestar. Así, pero solo con mis cercanos. Sí, sí, sí. Cuando es cosa como de que ya hay reglas establecidas que yo nada más tengo que hacer que se cumplan, no tengo ningún problema. Pero okay. Cuando es así... que no hay algo escrito, marcado, etcétera, sí me cuesta mucho como poner límites y cosas así. Me gustaría ser como un poquito más... Es que no sé cuál sería la palabra. Pues tener como las agallas, como... Ay, qué difícil. Mi consejo es que depende de qué es lo que quieras. O sea, si quieres como... puedes hacer... Es que es como... Estás en un ajedrez, o sea, puedes hacer miles de cosas dependiendo de qué resultado quieras. Si tú te levantas y le dices... Óyeme, no me vengas a gritar aquí enfrente de mi equipo, ¿verdad? Tampoco se me hace como... O sea, no, como o sea... Que no soy yo. Exacto, como... okay, no eres tú. En este caso, en hacer eso, estás como frente a tu equipo diciendo... Así como demostrándoles, ¿no? O sea, sí, ella es mi jefa, pero yo también me le pongo al pedo, ¿eh? O sea, o sea, yo también soy chingón, o una mamada así. O simplemente dices... Ok, tranquila, vámonos para acá, eres más inteligente, te la llevas a otro lado. Ok, ahora sí, dime, a ver, ¿qué pedo? O aceptas el regaño y ya que ella se dé cuenta que estaba en un error después, como sí se da cuenta. Como que ahora soy así, como que conforme he ido creciendo, como que voy diciendo, voy eligiendo mejor mis batallas. Entonces digo como, necesito esta aprobación. ¿Sabes cómo sé que ya estás grande? La referencia de decir elegir mis batallas. ¿Sabes por qué? Espérate. En el de son como niños. Eres más grande que yo, no. Cállate. La edad se lleva aquí en la mente, güey. Eres más grande que yo. 15 años, güey. Cállate. En el de son como niños 2, hay un gordito barbón que algo se iba a pelear porque antes se peleaba por todo, ¿no? Uh-huh. Y le dicen a ese güey, le dicen, oye, güey, pero ese güey, ¿por qué no le partiste a su madre como antes, no? ¿Por qué no te le fuiste a los madrazos? Y le hace, güey, a esta edad debo de cuidar mis batallas y yo solamente estoy esperando o que alguien se me meta en la fila del Kentucky o que le hagan algo a mi familia.
Solamente por eso voy a reaccionar. Si no es eso, entonces yo también, lo que quiero. Yo también, ya. Sí, no. Y la verdad es que ahora... gastar energía. Sí, justo. Y vivo muchísimo más tranquila. Por ejemplo, esto con mi jefa no me molesta, pero fue el primer ejemplo que saltó a mi mente. Y la forma en que yo lo traté después, por ejemplo, le fui y le dije a esta persona de, oye, te equivocaste, porfa, evítalo, evita que pase, ¿no? Vuelve a pasar. Es que también está... ¿Sí volvió a pasar? Sí. Vale. También ella. Y entonces ahora sí le hablé un poco más fuerte, pero en privado. O sea, no veo la necesidad... De exponer. De exponer, porque siento que de cierta forma pasa a ser como, mírenme... Mírenme cómo la regaño. Y no me gusta ser esa persona. Sí. O sea, me gusta llevarme bien con las personas que están a mi cargo. Colaboradores. Porque me invitan a sus cumpleaños. Cuando llevan donas me dan. O sea, como que llevar la fiesta en paz. Y nos vamos a ver diario. Y digo, como, venir a trabajar y que nos estemos haciendo caras o que nos llevemos mal. En sector laboral. Ahora, como en mis relaciones humanas más cercanas, ya he estado pensando como... No sé, tengo alguna discusión con algún cercano y pienso, ¿quiero solucionarlo? O sea, ¿vale la pena solucionar esto? ¿O puedo dejarlo ir? O sea, como que conforme he ido creciendo. Sí, somos muy... 1560 semanas, güey. 1560 semanas. Conforme he ido creciendo, mi grupo de amigos se ha hecho más pequeño, pero como más verdadero. Como más... Sí, o sea, te vas quedando con lo que es... Real. Real. Pero eso es... ¿Cuál era la pregunta? No, eso es algo que cambiaría en mí, que me gustaría cambiar en mí, como... No, sería como el tener más energía o más ganas como para enfrentarte, como para... No, como no, es que no es defender, como seguir mis convicciones sin importar las consecuencias que pueda tener. O sea, como no pensar en el otro, sino si yo creo esto... Y a esa persona no le gusta, pues que se chingue esa persona. ¿Por qué yo tengo que cambiar mis convicciones solo para no incomodarlo? Movimiento muy arriesgado. Es tu jefa. Pues sí, pero yo no me equivoqué. No, o sea, estoy de acuerdo. Pero no, pero ya lo superé, obviamente. como pueden como observar, se ve, ya como, no, la vena saltada. Ya no hablo de eso, o sea, ya... La vena saltada. Bye. Sí, no, pero es que también en lo laboral es muy difícil. O sea, sí... También lo veo más factible en las relaciones humanas. Decir, ah, ¿no te gusta? No. Bueno. Chao. Sí, no, como que ya digo, no, ya. Ya. Si me quedo sola con mis gatos, no tengo ningún problema. Excelente. Sí, ya. ¿Y ya? ¿Y ya? Excelente. Sí, contesté la pregunta. Bien. Yes. Yes. Amigos, esto es ya casi todo por hoy. En realidad es un programa de entrevistas de una hora en donde sí quiero que discutamos algo de esos viajes de 4 días de brownies, porque en realidad tengo varios. Vergüenza. Es que fueron 4 días, o sea. A veces sí me gustaría drogarme, pero no me sale, o sea, de veras no. No, yo tampoco lo hago, pero de vez en cuando. O sea, cuando pero pensando en la diputada esta que dijo así como, estos son 250 gramos de orégano. ¿Qué puede hacer? No sé qué tantos diablos dijo. Y después esto de... O sea, una persona lo puede comer y puede durar 4 días drogado y no sé qué. Y dije, creo que no. Yo me quedé también así como, de ella nunca ha comido. Y luego me quedé pensando... No sabe de lo que habla. Bueno, supongamos que sí. Vamos a jugar a los supuestos. Que tienes un problema y que ahí se queda y supongamos te está... Supongamos que sí. A usted, qué chingados. Es que no va a ir a trabajar. ¿Y a quién van a correr? Es que va a estar drogado y es un riesgo a la sociedad. ¿Ha visto a un marihuano? Solo comen chetos y toman cerveza. Y ven RuPaul Drag Race. O sea... Yo sí quiero decir que cuando era pequeño, yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía así, pues de repente vas caminando y ven como a personas... Si no estudias, vas a terminar así. No, pero me decía así como de, hace para acá, porque esos están marihuanos o así, ¿no? Y yo, pues con miedo, ¿no? Dije, no, pues están marihuanos, nos vayan a hacer algo. Bla, bla, bla. Era pequeño. De repente creces y te dicen, ah, esto para que son marihuanos, son mis amigos, mamá. Ah, sí, sí. No, vienen a comer. Pero es que vienen conmigo. Sí, yo también. Sí, creo que... Pero además, siento que ha sido algo que se ha ido normalizando cada vez más. Y la última vez que mi mamá me lo dijo, la corregí, no le dije, mamá, creo. Yo vi en el Discovery Channel. Creo que no están marihuanos o...
si estuvieran marihuanos, podrían hacer no esto. No son de peligro, porque no por lo regular, pues los marihuanos pues no te atacan, no es como algo que te haga así como, ah, no mames, estoy marihuana, les voy a partir su madre a todos. Sí, eso es no, la coca, eso es como, ajá. Eso es la coca. Oye, es mi mamá. Entonces dije, no, creo que no están marihuanos. Y me dijo, ¿pero por qué? Según yo he escuchado. Yo vi en el Discovery. Yo vi en Discovery Channel que si estás marihuano, como que estás más sonriente, más contento. Más relajado. O sea, si estás agresivo es porque te metiste otra cosa, ¿no? Y ya como que se quedó así, bueno, okay, o sea, marihuanos no es como a malos, sino es como a viaje y entonces ese pero tipo también de... es una cuestión cultural y sí, de todo lo satanizado que están las drogas. De dónde venimos, la historia, a quién pertenecemos, sí, la experiencia que tenemos. Sí. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema con las drogas. Digo, como cada quien, como el alcohol, era ilegal, lo hacen legal. Es lo que mismo. Va a haber muchísima cantidad de borrachos, no sé qué, y a usted, ¿no le gustan los borrachos? No tome. Es que apestan alcohol, es que no se junte, no se eche alcohol, exacto, en la ropa, señora. Enséñele a su círculo a no hacerlo. Claro, ¿no? O sea, esto de, es que los niños, edúquelos bien. O sea, ¿por qué los tiene que educar la televisión y otras personas? Edúquelo bien. No, de acuerdo. No tiene tiempo, no tenga hijos. También soy de la idea de que en el momento en el que se regularice bien, o sea, que tú puedas ir... Pues según yo ya está, ¿no? En ese pues proceso. Pues sí, pero o sea, todavía no puedes ir a la vinatería a decir, ¿me da un churro de mota, señor? Ah, pero ya subió. O bueno, depende de en qué tiendita. Ajá, en mi colonia se lo ven. Mi vecino. Ahí sí se puede. Y ¿qué? ¡Ay, ya se me olvidó! Porque me sonrojaron. Oye, Viv Rosales, la acabas de sonrojar, ya se le fue el... Pero si la ves el miércoles a las 8. Miércoles 17 a las 8. Seguramente se va a acordar de lo que iba a decir ahorita. Sí, ya se me olvidó. Tiendita, ah, sí, por... Que subió la cantidad de marihuana que ya puede exportar. Ah, sí. Porque también, por ejemplo, cuando íbamos, antes de romperme mi patita, después también iba, íbamos a Parque Lira y había policías como buscando así, ese tiene cara de marihuana. Se me hace muy, muy al azar y como muy salvaje que te cateen así de ganas. Y si les dices que no, te pueden llevar por esto de violencia hacia los policías y no sé qué. Que, o sea, los policías me causan un conflicto. Yo antes, cuando era chiquita, veía a un policía y yo decía, uf, ya, oye, señor justicia, por favor, ayúdame. Yo lo que creo es que eso es un miedo de jóvenes patinetos. El decir, no, es que los policías te catean. En realidad, yo no soy abogado. Discúlpame, pero perdóname. Si le dices, güey, no me puedes catear, güey. Mi hermano no es patineto y también lo catean. Por favor, no busquen cómo es mi hermano porque van a entender por qué lo catean. ¿Por qué lo catean? Porque van a entender por qué lo catean. Pero no, es muy arbitrario. Okay. A quién detienen y a quién no. Sí. O sea, definitivamente. A mí, o sea, yo la verdad estoy bien cierta que he crecido en una burbuja de privilegios. Estoy totalmente cierta. A mí ningún policía me ha tratado mal. La única vez que he estado en una patrulla fue porque me asaltaron. Me asaltaron, así me bolsearon y me quedé sin dinero. Y me acerqué a un policía y le dije, Poli, no tengo ya dinero, ¿me puedo llevar a mi casa? Y me llevaron a mi casa. Ah, oh, qué chido. Pero es que yo llevaba un Scott. No. Pero, o sea, mis experiencias con los policías son buenas. Sin embargo, sí he visto como violencia policíaca, abuso de autoridad. No me lo tienen que platicar. Yo lo he visto con mi hermano, cómo lo tratan con mis amigos. No les pasa porque sean patinetos. Son patinetes porque les pasa. No. Yo dije que eran miedos de jóvenes patinetes. Eso está súper señor. Miedos, ¿sí?, de jóvenes patinetes. Pues es que me suena a como de estás en las rampas y tienes 15 años y te ven fumando moto o algo así. Y dicen, no lo hagas, hazlo escondidas porque ahí va a venir el policía. ¿Eh? Y te va a catear y te va a salir. Ah, pero los policías sí son malitos personas. Como en las marchas del 8M. Ok. También, o sea, esto de policías vestidos de civiles, así aventando. Pero no es hoy, güey. O sea, no es. Aguas con esa oración porque... No, a lo que me refiero es, o sea, eso de policía... Güey, ¿cómo fue el movimiento desde el... ¿Qué fue? ¿Del 68? ¿De o sea, qué fue? ¿De qué año? Estuve leyendo de historia. No, pero a lo que voy es, siempre ha habido policías inmiscuidos dentro de todos los grupos, ¿qué?, que están, según yo, bueno, no sé si debemos hablar de eso, pero según yo están como viendo quién organiza, quién, como para así estar checando. Para tengan cuidado si están ahí. Esa es como mi única recomendación, hagan lo que quieran, pero tengan cuidado. Porque sí, o sea, no es como de, ay, este gobierno, ¿no? Todos siempre, en algún momento, han puesto como a gente inmiscuida como para que vayan viendo, ¿no? Así Sí, no. Pasa. Sí. No sé, los policías son raros.
Los policías son raros. Amigos, no se pierdan el programa de Deina este miércoles, por favor, a las 8 p.m. Ya se ahogó con mi baba, como los bebés. 8 p.m. hora de Ciudad de México, acá en Derby Wife, por Derby Wife. Voy a estar hablando de bebés para bebés de 1560 semanas. Está muy interesante, amigos. Por favor, véanlo porque ya me aventé mucho research y está muy interesante. Les voy a leer un cuento muy bonito respecto a los bebés. Me encanta. Ahí nos vas a tener a nosotros. Uh-huh. A ti, a Kevin, a Marco y a Nicole, seguro. Seguro. Y a Viv Rosales para que me sonroje. Amigos, nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias. Esto fue lo nuevo de Derby Wife. No se pierdan este miércoles el programa de Deina. Y pues el siguiente viernes otra entrevista. ¿Quién fue la segunda persona después de ti? Sirena, ¿no? Sí. La siguiente sí, va a ser Sirena. Ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Oh, Dios mío. Porque me dije, me las voy a agarrar por orden. Entonces la primera fuiste tú, la segunda fue Sirena. Pues ella no lo sabe, pero espero quiero se ver entere. Cómo entrevistas a Marco. Yo lo quiero aquí, en vivo. Aquí lo vamos a tener, no te preocupes. Y, de alguna manera, pero aquí oigan, amigos, síganme en mi nuevo Instagram. Bueno, este Instagram que está acá abajito es para este proyecto en Derby Wife. Ya varias personas, tres, me preguntaron como, oye, Day, ¿hay alguien haciendo un nuevo Instagram? Con tus fotos, ¿no? Con tus nudes. Con tus nudes de pie, ¿no? Pero, sí. No saben la cantidad de perversos que hay con pies rotos. Asqueroso. Bueno, en este Instagram sí soy yo. Porfa, síganme. Ahí voy a ir subiendo, posteando cosas de temas que voy a estar hablando acá. Voy a estar compartiendo lo que mis otros compañeros están haciendo en Derby Wife. Voy a estar compartiendo fotos de Mitch. Tengo muchas fotos de Mitch, de Sophie, dormida. Nah, no es cierto. Mientras le estoy... Mientras la molesto. Entonces, porfa, síganme en mi nuevo Instagram. Y pues ya, es todo por mi parte. Miércoles 17 a las 8 p.m. hora Ciudad de México. Un bebé de 1560 semanas. Amigos, nosotros nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Day, por venir. Deja que te den un aplauso, por favor. ¡Wow! ¡Wow! Yay. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Que tengan. Ay, esa no era. No, ese no, espera. Ese no, Sophie. Que tengan un muy buen fin de semana. Largo, ¿no? Va a ser un puente. Sí, es fin largo. Entonces, aprovechenlo. Descansen, laven ropa. Cuídense. Ah, sí, también. Planchen ropa. Todo eso de señores. Ropa. Por eso terminé planchen ropa. Porque si no. Okay. Ya conozco a tu público. Bye, amigos. Es el mismo. Hasta luego, amigos. Nos vemos. ¿Sabes? Compartes, das like o reaccionas, dejas un comentario o nos envías estrellas, nos ayudas muchísimo. Recuerda que Derby Wife es un proyecto autosustentable, por lo cual tu apoyo es esencial para nosotros para que podamos seguir llevando el roller derby a todo el mundo. ¿Y tú, ya tienes tu Derby Wife? ¿O qué? ¿Sí? Okay. ¿O cómo? Hola, ¿te está gustando la transmisión? No te olvides de darle like, comentar y compartir todo el contenido que Derby Wife tiene para ti. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Somos Derby Wife. ¿Y tú, ya tienes a tu Derby Wife? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo Facebook solo? ¿En serio? ¿Por qué no me visitas a mí en Derby Wife ahora mismo? Do you have a Derby Wife?